La técnica de iluminar el cabello castaño oscuro con mechas en tono caramelo ha sido un gran éxito en las redes sociales. El color caramelo se encuentra entre el dorado y el castaño claro, y en vez de hacer efecto en todo el cabello, se puede mantener la base natural más oscura y colocar las luces más claras tan solo en algunas partes. El cabello con mecha al estilo Tigray, es decir, ojo de tigre, está de moda desde el comienzo del año pasado. El efecto consiste en mezclar tonos dorado, bronce y marrón en el cabello castaño, para conseguir un resultado muy natural y marcado, además de iluminado. Cuando salgas al sol podrás notar lo hermoso que se ven estos reflejos y cómo estos iluminan tu piel de una forma increíble. Uno de los estilos de coloración por los que más se ha apostado últimamente son las mechas más claras solo alrededor del rostro. Este estilo es la elección frecuente para las castañas que no quieren retocar su cabello constantemente, tan solo quieren darle un toque de iluminado al rostro. La idea es jugar con el color de la piel y el cabello para favorecer el look. La ventaja de las mechas caramelos es que son sencillas pero sublimes y muy sutiles para tu pelo, con un sinfín de matices entre el rubio oscuro y el castaño brillante. Son una variante de las mechas balayage, pero con un brillo dorado añadido para conseguir un pelo multidimensional. La técnica balayage queda perfecta con los tonos caramelo. Si en algo se caracterizan estas mechas, es en la naturalidad del resultado. Al realizarse con pincel y a mano alzada, las mechas quedan mucho más difuminadas, sin notarse dónde empieza y acaba la mecha. Y para las castañas, el tono caramelo hacia las puntas pasa casi desapercibido. Muchos podrían decir que no se notaría si tienes el cabello teñido, pero sí que añade mucha vida a tu cabello. La mejor parte de las mechas caramelo es que no deben hacerse de coloraciones agresivas para obtener el tono que deseas, por lo cual no deberás emplear tanto mantenimiento en tu cabello para que siga luciendo brillante. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte para mucho más.